Listo, fue maestro. No, no, nada. Listo, entonces. Ya simplificamos y nos dio este resultado. Ya no podemos simplificar más. ¿Por qué? Porque cuando nos dé un número primo, ya sea arriba o abajo, ya no se puede simplificar si el otro no es divisible por ese número primo. Por ejemplo, si este fuera divisible por 23, entonces yo digo sí se puede, porque podría dividir por 23 arriba y por 23 abajo. Pero 18 yo no puedo dividir en 23. No, porque, ¿cierto? No, porque era un 23 el primo. Exactamente, dime, Santiago. Profe, tengo una duda. Cuéntame. Pero siempre que hagamos la primera simplificación y arriba o abajo nos dio un número primo, ¿ya no se puede? Sí, si ya nos dio un número primo, no se puede. Salvo, nuevamente voy a decir un ratito, excepto si el otro es divisible por ese número primo. Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo, chicos. Por ejemplo, en el anterior de 15/6. ¿Podría? Por ejemplo, presten atención. Vamos a poner este. A ver, Reiki, 24/15. Un segundito. Y acá vamos a poner 12/15. ¿Cuánto? 13/15. 11. 15/15. ¿54? 50. 3/56. Por ejemplo, vamos a tener esta. 34/72. ¿Lo tenemos que escribir, profe? Sí. Entonces, empezamos con el primero. ¿Es divisible por 2? Sí, sí. Sí, cierto, tanto arriba como abajo. ¿Por qué? Porque terminan en un número par. Por lo tanto, son divisibles. Entonces, 24 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 12. Me da 12. 72 dividido entre 2. 36. Me da 36. ¿Cierto? Listo, tengo esta fracción. Ahora, ¿esta fracción la puedo seguir simplificando? No, no. ¿Por qué no? El 12 no es un número primo y el 36 tampoco. Y ambos son pares. Significa que yo los puedo seguir simplificando, ¿por qué? Por el 2. Por el 2. ¿Cierto? Porque son pares. Entonces yo puedo seguir simplificando los 2. 12 dividido entre 2. 7. No, 6. Ah, sí. 6 por 2, 12. 36 dividido entre 2. 18. Listo, tengo 6, 18 avos. ¿Lo puedo seguir simplificando? No. Sí. Sí, sí, lo puedo seguir simplificando. ¿Por qué lo puedo seguir simplificando? Porque es un número par. Por un número par, ¿cierto? Por el 2. Porque aquí es divisible y aquí también. No. Entonces lo divido entre 2. Arriba, ¿cuánto me da? En el 3. Arriba me daría 3. ¿Y abajo cuánto me daría? 9. Arriba me daría 3 y abajo me daría 9. Muy bien, listo. Aquí quería llegar, chicos. Presten atención para responder la pregunta del compañero Santiago y para muchos que de pronto se lo preguntan.
Yo les dije que si llegábamos a un número primo, ya lo podíamos simplificar, ¿cierto? Claro. Pero les dije que había una excepción. ¿Cómo así? ¿Cierto? La excepción era la siguiente. Aquí ya llegamos a un número primo que es el 3, ¿cierto? El 9 es un número primo. El 3 es un número primo. Entonces, este es un primo. Pero, ¿qué pasa? En este caso, es un caso donde sí se presenta la excepción. ¿Cuál es la excepción? Que el otro número sea divisible por este número primo. Y el 9 es divisible por 3, ¿cierto? Entonces, yo puedo dividir arriba por este mismo número primo. 3. Y abajo por ese mismo número primo. Entonces nos daría 3 tercios. Entonces nos daría 3 dividido entre 3, ¿cuánto me da? 9 tercios. 3 dividido entre 3. Si tengo 3 manzanas y se las voy a dar a 3 niños, ¿cuántas manzanas le toca a cada uno? 3 tercios. Y a una. Listo. Y abajo, 9 dividido en 3, ¿cuánto me da? 3. Me daría 3. Entonces nos daría un tercio. Un tercio. Esta sería la única excepción, chicos. Cuando ya me da un número primo. Y la excepción es que el otro número sea divisible por ese número primo. ¿Sí? Ah, ya me entendí, está muy fácil. Sí, ya me chicos. Es la única excepción. De resto. De resto. Si me da un número primo y el otro no es divisible, ya se quedó la división. Ya, ahí no se puede simplificar más. ¿Listo? Solo se puede, sí, cuando me da un número primo, el otro es divisible por él. O sea, que si se multiplica por el otro. No, si se puede dividir. Por ejemplo, acá 9 lo puedo dividir entre 3. Entonces sí puedo simplificar y lo simplifico por ese mismo número primo. Exactamente. Si no, no hay nada que hacer. Por ejemplo, una fracción, les voy a poner aquí fracciones que no se pueden simplificar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo tengo 3, 5, ¿cierto? ¿Esta la puedo simplificar? No. No, ¿por qué? Porque el 3 es un número primo. Y el 25 no es divisible por 3. ¿Pero qué pasa? Esta no la puedo simplificar. ¿Pero qué pasa si la fracción que yo tengo es esta? 13. Sí, es así. ¿Por qué se puede? Porque son igualitos. Porque el 26 es primo. Que se puede dividir entre 13. Es decir, el 3 es primo. El 3 es primo y el 26 lo puedo dividir entre 13. Es divisible entre 3. Es divisible entre 3. Entonces esto lo divido entre ¿cuántos? Entre 2. Entre 13. Entre ese número primo. 13 dividido en 13, ¿cuánto me da? 1. Y 26 dividido en 13. 2. O sea que la fracción me queda como 1. No, un tercio. Este es un ejemplo. Entonces, les estoy ejemplificando eso. Por ejemplo, esta fracción me dio 13 sobre 25. No la puedo seguir simplificando. ¿Por qué? Porque el 3 es primo y el 26 no es divisible en 13. Pero esta sí es posible. ¿Por qué? Porque el 3 es primo, pero el 26 lo puedo dividir en 13. Entonces, divido entre 13 arriba y abajo. ¿Listo? Otro ejemplo, espero que esto ya lo hayan copiado. Voy a poner otro ejemplo acá. ¿No puede ser el 3 de 25 lo copiamos también? Claro, claro, porque este es un ejemplo en el que ustedes saben que esta no se puede
Pero esta sí se puede. ¿Listo? Vamos a poner otro ejemplo aquí. Sí. Ya, deja que el juego y vas, ¿listo? Entonces, voy a poner aquí otro ejemplo, chicos. ¿Listo? ¿Qué otro número primo tenemos? Tenemos el 17, por ejemplo, que es un número primo. Voy a decir que tengo 17, ¿sí? Sobre 35. Entonces, ¿esto yo lo podría simplificar? No. ¿Por qué? Porque no son pares. Entonces, sí, algo así más o menos. El 17 es número primo. Pero el 35 no, no es divisible entre. ¿Qué pasó? Chicos, entonces, chicos, silencio. Silencio. Entonces, 17 sobre 35 no lo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque 17 es primo y el 35 no es divisible. Pero, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 17 sobre 34? ¿Qué pasa aquí? Que si lo puedo simplificar por 2. En este caso lo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque así el 17 es primo, pero el 34 lo puedo dividir en 17. Entonces yo acá divido por 17 arriba y por 17 abajo. Abajo. Y eso me daría arriba 17 dividido 17. 1. Y abajo 34 dividido 17. Un medio. Listo, sí. Háganlo así para que sepan cómo se hace. En casa, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Pues está fácil, difícil, ¿entendieron? ¿Me entendieron? Profe. Dime, Alison. Encontré, ya pude enfocarlo por fin. Sí, ok, perfecto. Y cuéntame, con respecto al tema, ¿comprendiste? Sí, profesor. Listo, perfecto. Vamos a hacer una cosa para que no me activen los micrófonos. Levanten la manito de participación las personas que sí comprendieron el tema, que sí entendieron. ¿Cuándo virtual la semana presencial? ¿El resto no entendieron, chicos? ¡Ush! Yo ¡Dios sí. mío! ¿No entendieron? Listo, perfecto, chicos. Listo, chicos, muy bien. Entonces, esto lo vemos la clase de hoy. La próxima clase vemos amplificación. ¿Listo? Hoy vimos simplificación. ¿Cómo lo simplifico? La próxima clase vamos a ver amplificación. Les voy a dejar una tarea. Entonces, voy a dejarles aquí unas fracciones que me tienen que simplificar, ¿listo? Entonces. Profe, mentalmente o se debe mostrar el proceso. La idea es que lo hagamos mostrando el proceso, ¿listo? Profe, la tarea cuál es. Vale, voy a copiar aquí. Me tienen que simplificar las siguientes fracciones. ¿Listo? Entonces, vamos a poner aquí. ¿Escribimos tarea ya? Sí. Entonces, escriben tarea y ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, chicos. No me digan que tengo que escribir, es completo, qué es lo que tenemos que hacer. Porque ya sabemos, ¿cierto? Profe, ¿cuántas son? ¿Cuántas eran? Dime. ¿Cuántas son? Yo creo que por ahí unas 6 o 7. ¡No! 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 ¡No
Creo que tampoco tardar. Vamos a negociarlo por 10. ¡No! ¡Dios! Chicos, silencio. 6 o 10. Si se eligen 5, entonces dejo 10. 6 o 10. 10. Listo. Les voy a dejar 4 porque las estoy dejando. No, mentira, las 5 porque les estoy dejando fácil. ¡No! 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 Fracciones me las hacen simplificadas, listo, me las simplifican. Esa es la tarea del día de hoy. Voy a tomar la foto, voy a tomar foto para que subirla a la plataforma para aquellos chicos que de pronto no están el día de clase. Voy a tomar aquí la foto, la evidencia. Perdón, chicos, me atravieso por aquí. Listo. Perfecto, chicos. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Un abracito para todos. Hasta la próxima. Chao, profe. Chao, profe.